2012 hay una estrada muy particular para la gente de la comunidad LGBT. ¿Podrías contar, bueno, en tu caso, ya que hay muchas personas representando a la comunidad acá, cuál es la propuesta que vos tenés? Bueno, desde el ImproTour se creó este espacio para recibir a toda la comunidad LGBT. Estamos distintas empresas que prestamos servicios para la comunidad. Yo represento a Easy Wedding Argentina. Nosotros ofrecemos servicios de casamiento para extranjeros. A partir de la ley de casamiento igualitario en el 2010, que se habilitó para los residentes de Argentina, los ciudadanos, este año recién se habilitó para los extranjeros. Nosotros estamos proponiendo a todas las agencias de turismo que están viniendo acá a FIP 2012 que conozcan este producto, que incentiven a las personas que se puedan venir a casar a Argentina, ya que es el único país en el mundo que con 5 días de residencia se vuelven casados legalmente con su libreta, diciendo que no puede pasar en otro país. El caso de España sí está habilitado el casamiento para extranjeros, pero los requisitos mínimos son de 2 años de residencia, con lo cual somos como la alternativa para muchas parejas que no encuentran como un soporte legal y la posibilidad de casarse. Así que nada, nosotros estamos lanzando este producto que puede comercializarse a través de una agencia de turismo o, bueno, nada, ingresando a nuestra página web www.easyweddingargentina.com. Ahí están todos los requisitos que nosotros brindamos para que la gente, bueno, nada, vaya reuniendo los papeles necesarios y que pueda venir acá a Argentina a casarse y hacer su sueño realidad. Shout out.